Aten Capital les canta las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenos días, compañeras y compañeros de toda la provincia. Estamos en instancias de una lucha muy importante. Neuquén comienza un plan de lucha con este paro y movilización que tiene que ser multitudinaria. Ya como sabemos, el gobierno le ofrece a Aten nuevamente una propuesta insuficiente y un IPC que no contempla enero, pero que también es absolutamente trucho, como lo vemos en el acta firmada con ATE. Tiene una cláusula de nulidad del propio IPC, una potestad del gobierno para decir que si no tiene los números para cumplir con los compromisos fiscales, que no son los salarios de las trabajadoras y los trabajadores, ese IPC se anula, aunque nos llamen para decirnos que se va a anular. En la provincia crece la inflación, pero también crece la lucha. Hemos escuchado el discurso del presidente Milei que ataca con todo a las organizaciones sindicales y que también tiene en su agenda un convenio colectivo de trabajo para destruir las condiciones salariales. Fueron muy acertadas las asambleas en toda la provincia que rechazaron y plantearon la lucha y además rechazaron que se discuta el convenio colectivo de trabajo en esta instancia. Vamos a defender el salario, vamos a defender las jubilaciones, la infraestructura, las partidas que también requieren un IPC y, por supuesto, nuestra lucha con todo. A la marcha masivamente y a las asambleas el día martes a las 10 de la mañana para poder resolver la continuidad y el refuerzo con la comunidad de nuestro plan de lucha. Esto fue Aten Capital les canta las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.